Chavos, hola, ¿cómo están? Buenos días a todas. El día de hoy te voy a presentar lo más importante acerca de Andrés Manuel López Obrador. O pasó, así que comenzamos con este video. Yo soy Carlos Guiz, suscríbete al canal, que si no lo has hecho, si eres nuevo, comparte. Hace un año sembramos este ahuehuete que nos regalaron los del movimiento de San Salvador Atenco. Tenemos ya muy buena relación con ellos y lo sembramos, si te acuerdas, para en Navidad. Honor, sí, pero también para recordar a los que se nos adelantaron. Así es. Los que perdieron la vida por la pandemia. Momentos muy difíciles. Este año nos ha ido mejor. Y el que viene, estoy seguro que va a ser mejor. El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo que decía Martí, amor con amor se paga. El valor de la solidaridad y el aprendizaje de los para liderar, a desarrollar su creatividad. Se están entregando 11 millones de becas. Presidente de la República del Ecuador. Gabriel Boric Font, presidente de la República de Chile. Los gobiernos neoliberales utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado, para rescatar a los banqueros. Ahora el presupuesto llega al pueblo. Nunca hicieron una obra como esta, el aeropuerto Felipe Ángeles. Carretera 307. La gira de supervisión del Tren Maya. Península de Quintana Roo. Dirige a la... Esposa, compañero, finado, Miguel Barbosa. Había que decidir. Diálogos circulares, es comunicación, son mensajes. Aquí, en la montaña de Guerrero. Es pedagogía. Nosotros no queremos. Play. Over the last year and a half. Modernización tecnológica. Arriba, arriba. Mucha felicidad.
autoridades en momentos difíciles. Juan Pablo de Botón Falcón. Iluminando y comunicando a México. Internet para todos. Andrés Manuel López Obrador. Me da gusto poderme comunicar con ustedes. Estoy ronco, afónico, pero fíjense qué bien. Este mensaje, pues, es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente, esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta, y lo estoy experimentando. Miren, me voy a medir la temperatura. ...36.1... así he estado, no he tenido calentura. Oxigenación, 96. ¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta. Es como una gripa. Creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas. Trabajadores, obreros, trabajadores administrativos, mujeres, hombres, que laboran en la refinería Deer Park de la empresa Shell, aunque a partir ya de mañana la refinería pasa a manos de Petróleos Mexicanos. El motivo de este saludo a ustedes es sobre todo agradecerles mucho por su confianza, por el hecho de no haber protestado, porque ahora la refinería pasa, como ya lo dije, a formar parte de los bienes de nuestra nación, de México, y propiedad del gobierno de México, del pueblo de México. Agradecerles a ustedes porque no obstaculizaron esta compraventa, y decirles que nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes. Nosotros somos ciudadanos del mundo, nosotros somos del Partido de la Fraternidad Universal. No vemos fronteras, nos interesan los seres humanos y los trabajadores del mundo. De modo que tengan ustedes la seguridad que no van a haber despidos, que no va a haber disminución de salario, que no se les van a quitar prestaciones. Nosotros somos simplemente representantes del pueblo de México. El dinero del presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos solo administradores de los dineros del pueblo. Estamos obligados a ser buenos administradores, porque las utilidades de las empresas que pertenecen a la nación tienen que destinarse a
el desarrollo del país y a beneficiar a los mexicanos. Llevamos 3 días en el sureste, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ahora estamos en Tulum, supervisando el Tren Maya, que se puedan utilizar para cuidar, para proteger a la fauna. En este caso es un parque para el jaguar. Y lo que vamos a buscar es preservar el medio ambiente, restaurar la flora y fauna, y en particular vamos a contener la expansión de la mancha urbana de la ciudad de Tulum. Detrás de nosotros, prácticamente a no más de 500, 600 metros, ya está la ciudad de Tulum, y lo que nosotros vamos a buscar es poder conservar. Vamos a levantar unas diferentes tipos de bardas que vamos a construir a las espaldas de este gran terreno para preservar medio ambiente y para poder contener la expansión de la mancha urbana, tener un solo acceso frontal de lo que corresponde la nueva estación de Tulum, la nueva estación del Tren Maya, con el sitio arqueológico. Entonces, estas primeras 1,000 hectáreas van a ser un patrimonio medioambiental para aquí, para Tulum. Muchas gracias, presidente. Como metiendo estos temas. En Quintana Roo estos temas de las cavernas, la arqueología, de todos los restos son muy importantes. Entonces la gente, pues algunos, muchos se las creen, ¿no? Porque aparte son personas que han trabajado mucho tiempo en ese tipo de temas, ¿no? Entonces, estos puentes que anunció ayer como que desmontan toda esta narrativa, y quisiera saber si en algún momento nos puede enseñar cómo viene la ingeniería en esos trazos en el Tren Maya, señor presidente. Sí, te va a mostrar, pero ahora no hay trabajos de construcción en el tramo. Sí, se abrió la brecha, nada más. Entonces, se están haciendo los estudios geológicos para ver, ¿sí?, qué hay abajo. No se terminan todavía los estudios, se está trabajando sobre eso. Entonces, la decisión es que donde haya ríos subterráneos, cenotes, se opte por hacer desvíos o puentes, viaductos. Integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país, nos da mucha emoción participar en este acto en el que celebramos un aniversario más, conmemoramos una fecha histórica que tiene que ver con la creación de la Fuerza Aérea Mexicana. Las fechas y los sucesos históricos hablan mucho de lo que ha significado el desarrollo de nuestro país, las luchas de nuestro pueblo para vivir en libertad, con justicia y pertenecer a un país libre, independiente y soberano. Bienvenidos. Sí. Este vivero, señor presidente, inició la construcción en marzo de 2020, terminándose en octubre de 2020, con una superficie total de 53 hectáreas. A la fecha nos encontramos aquí
personal militar, un jefe, dos oficiales y 11 de tropa. Como personal que se contrata aquí en la región, contamos con 14 gentes administrativas, 10 ingenieros técnicos que se encargan de la producción y 406 personal de trabajadores para apoyo de la producción. Este vivero se está seccionado de dos maneras, en forma general, de dos secciones. Una que es para la producción de planta en el método tradicional, que es de bolsa, compuesta por 20 módulos, y otros 20 módulos compuesto para el modelo de charola. Aquí donde vamos pasando ahorita es la sección especificada para la producción en charola. Señor presidente, felicidades por el proyecto. Nosotros que venimos de fuera, pues obviamente nos interesa mucho también participar de esto. Señor presidente, ha estado esta semana usted planteando el tema del no impacto en los costos del combustible a partir de pues una serie de medidas que su gobierno ha implementado, en particular, bueno, la apuesta por la autosuficiencia en abasto de combustibles, está comprobado que está funcionando. De manera inusitada en México, los consumidores pues tenemos costos de gasolina más bajos que en Estados Unidos, más bajos que en Centroamérica, y bueno, pues creo que es algo que es notorio y además celebrable. Señor presidente, en este sentido existe una inquietud reiterada que, así como usted en su momento accedió a dictaminar una política de precios tope para el gas LP, ante el riesgo de un encarecimiento súbito de lo que es la gasolina, que incluso se ha visto en algunos distribuidores en estos días, que aquí en la Ciudad de México hubo alguno que vendía el litro de gasolina super premium de no sé qué categoría a 30 pesos el litro, preguntarle si existe la posibilidad de que se implemente una política parecida a la que se diseñó para el gas LP a fin de contener una eventual escalada en los precios de las gasolinas y el diésel. Creo que sería importante precisamente para proteger sobre todo al consumidor. El precio de la gasolina, como usted sabe, tiene un impacto fuerte en las distintas cadenas de valor porque este país se mueve sobre ruedas y, bueno, la inflación de la cual se dio nota ayer, bueno, pues sigue lamentablemente en alza. Usted ha dicho que es uno de los desafíos en materia económica que tiene su gobierno. Pues la buena noticia es que no van a aumentar los precios de los combustibles, ni las gasolinas, ni el diésel. También se va a mantener el mismo precio de la energía eléctrica. Sin duda alguna, este gobierno ha hecho, la verdad, en tan solo el 2022, bueno, grandes éxitos como el que vamos a ver ahora, que es el aeropuerto. Bueno, una gran obra, la cual, sin duda alguna, es algo histórico. De esta gran huella del edificio son 865 losas. Justo nos encontramos en esta parte y estamos edificando. A la fecha llevamos 43 losas que en promedio miden 20 por 20 metros. En este corte se aprecian estas columnas que son las barras que podemos ver con esas cintas rojas y amarillas, son donde se van a sustentar las columnas. Tenemos un vano en esta sección de 4 metros, el cual nos estará dando el nivel de terreno del primer piso de nuestra terminal. Si quitamos una tonelada, tenemos que volver a construir una tonelada sobre esa misma superficie. Esta es una obra faraónica, estimada en una primera etapa en 200 mil millones de pesos. Nuestro país no está en condiciones de sufragar, de invertir tanto dinero para resolver un problema que lo podemos atender de otra manera, en forma más económica, austera. Se encapricharon en hacer este nuevo aeropuerto
cuando se tiene la opción de hacer dos pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, a diferencia de este terreno en Santa Lucía, hay tierra firme. Aquí se está rellenando el lago de Texcoco. La elección del 18 va a ser más que una elección de presidente de la República. Es un referéndum, un plebiscito, una consulta. Se le va a preguntar a los mexicanos, no va a venir en la boleta escrito, pero va a decir, ¿quieres más de lo mismo o quieres un cambio? Entonces, si la gente vota por un cambio, al día siguiente del triunfo, estoy tocando las puertas de Peña para decirle, este asunto vamos a arreglarlo. ¿Sí? En mi agenda de los temas a tratar, este es un tema, porque es muchísimo el dinero. O sea, aunque parte sea inversión privada, lo que se va a destinar de inversión pública es muchísimo. No tenemos posibilidad. Y hay otras demandas, ingeniero. Decía un poeta, Díaz Mirón, nadie puede aspirar a lo superfluo mientras existan quienes no tienen lo necesario. Usted es un servidor público, pero detrás de esta obra o alrededor de esta obra, ¿sí?, están los contratos. ¿Sí? Y no todas las empresas contratistas son de ingenieros o de gente dedicada a la construcción. Ya ahora son contratistas hasta periodistas. O sea, que de cuándo acá los periodistas en este país tienen capacidad técnica para construir una pista de un aeropuerto. Pues todo es influyentismo, corrupción. Y eso no se puede tolerar. No nos los van a perdonar nuestros hijos ni nuestros nietos, ingeniero. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y con operaciones militares a veces no victoriosas. Esta es la nueva lucha que nos tocó realizar a los ingenieros militares. No es el campo de batalla tradicional, estamos en el campo tecnológico, en el campo de la creación de la infraestructura nacional. Hay que exigirle mayor avance aquí a la construcción del Mexibus, ¿eh? Pásenme el plano del centro comercial. México en 30 mil y va a costar 90 mil. Pero bueno, aceptando de que iban a terminarlo con 300 mil. Este aeropuerto, mucho mejor, construido en 2 años y medio, 75 mil millones. 225 mil millones de ahorro. Se puede agregar lo que se pagó a las empresas constructoras por no realizarse esa obra. Tenemos un estimado de 80, de 100 mil millones. De todas formas, cada vez más profesional para seguir participando en la misión que tiene la Secretaría de Defensa Nacional de realizar obras sociales que tiendan al progreso del país. Hemos cambiado, somos diferentes y hemos participado en todo esto del proyecto del señor presidente, y simple y sencillamente porque, como lo citaba yo anteriormente, es una instrucción, es una orden. Él es nuestro comandante supremo, porque fue elegido por el pueblo de México.
El pueblo de México determinó que el señor presidente fuera quien dirigiera los destinos del país. No vamos a emplear tanques, no vamos a emplear vehículos artillados, no. Vamos a emplear todas esas capacidades que tenemos, que son, dicho militarmente, la parte logística de la institución en beneficio de la sociedad. La fuerza, la capacidad de la institución está volcada a la parte social. Podría decirse que la transformación es darnos cuenta que como mexicanos, como ejército mexicano, como mexicanos, como ciudadano, como país, podemos hacer grandes obras. Dar a la sociedad un ejemplo de que somos diferentes, de que podemos hacer las cosas, de que sin corrupción, sin estar inmersos en aquellas cosas negativas que se llegaron a presentar, podemos hacer las cosas. Felicidades. Competimos con cualquier aeropuerto del mundo, con cualquiera estamos en calidad de infraestructura. Tan solo esta estructura, este edificio tiene 65 mil toneladas de acero en 1098 metros de longitud. Es como tres portaaviones nucleares, señor presidente, clase Nimitz de 330 metros de longitud, de ese tamaño en cuanto a acero. El puro concreto que elaboramos en la obra es como haber fabricado 57 estadios aztecas, señor presidente, en 2 años y medio. Aquí se va a quedar un equipo, señor presidente, que le va a servir al operador. Novedosos, muy modernos, con última tecnología en el mundo, como ya se ha mencionado en varias veces, donde el pasajero vive una nueva experiencia. Se trata de no de rayos X para la revisión, sino de tomógrafos computarizados que permiten a los pasajeros poner solamente su maleta y pasar a través de los equipos que se llaman escaneadores de cuerpo, los body scans, sin la necesidad de tenerse que quitar sus artículos personales, inclusive la propia maleta. Pasa la maleta y no hay necesidad de sacar la computadora, la tablet, el celular y utilizar 5 charolas por este nuevo equipo que facilita el proceso de revisión. Pues bien, una vez que el pasajero ha pasado estos filtros de revisión, se encuentra en la zona estéril. Esta es la zona estéril. Esta es la zona donde únicamente ya hay pasajeros que van a abordar. Y como en todo aeropuerto, que es un negocio, normalmente se cruza a través de la zona comercial. Nos encontramos precisamente en la zona comercial del aeropuerto. ¿Qué es esta zona comercial? Son más de 200 locales con 2.700 metros cuadrados que la empresa está concesionando para que haya una gran diversidad de negocios para la atención del pasajero. Después de esta zona comercial, atrás de ustedes están esos grandes pasillos de circulación donde están las salas de última espera para que los pasajeros desciendan hacia los prepuentes y pasillos telescópicos que conectan con las aeronaves. Es importante mencionar que en el caso particular de esta zona comercial no solamente se trata de negocios, también tenemos por primera vez desde capillas, zonas de lactancia, tenemos espacios culturales, juegos infantiles y baños temáticos para darle una experiencia completa a los pasajeros.
También es mencionarle, es necesario mencionarles que tiene instalaciones especiales como esta que tienen aquí a mano izquierda, que es un acceso para la Secretaría de Relaciones Exteriores para invitados especiales, que entran por un acceso independiente con sus propios filtros de seguridad y son entregados los pasajeros hacia la experiencia de volar, pero ya directamente en el nivel 1050, donde están ya la zona estéril y los pasajeros próximos a abordar sus vuelos. Podemos mencionar un poco más. Nuestras tres pistas tienen los mejores sistemas de aterrizaje por instrumentos del país y equiparados con los mejores del mundo. Tenemos también una torre de control de tráfico aéreo con lo más avanzado en la tecnología que puede tener un aeropuerto de clase mundial. Tenemos amplias instalaciones y vialidades perfectamente delimitadas por un lado aire y un lado tierra, debidamente con todas las medidas de seguridad. Nuestras conexiones entre la zona del aeropuerto y la zona de carga y de servicios aeroportuarios se realizan a través de sendos deprimidos, porque es lo que marca los lineamientos de un aeropuerto de clase mundial, donde vehículos del lado aire de apoyo en plataforma y de rampa se trasladan por debajo de los grandes rodajes que tenemos para comunicar las pistas. El aeropuerto, es necesario comentarlo, permite el aterrizaje de cualquier tipo de aeronave de mayor envergadura que existe en el mundo, desde los grandes cargueros 747 de pasajeros o carga, o esas aeronaves de dos pisos, los Airbus A380, y de ahí cualquier tipo de aeronave puede operar en cualquier condición de visibilidad en todo tiempo en este complejo. También aprovechando que estamos aquí en la terminal de pasajeros, debo de hablarle de las posiciones para aeronaves de pasajeros que dispone esta infraestructura. No es cosa menor. Tenemos 28 posiciones a plataforma con contacto, es decir, que los aviones se estacionan perpendiculares al eje de la terminal y a través de sendos pasillos telescópicos las cabinas se conectan con ellos para que desciendan directamente al nivel 525 y de ahí se dirijan. Si son nacionales, directamente por su equipaje. Si son internacionales, a través del módulo de migración y volverán a pasar por su equipaje. Investigando se está tomando en cuenta su defensa acerca de que se le está cobrando doble, porque en el gobierno de Fox, Gil Díaz lo quiso perjudicar y luego. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, en las últimas fechas se ha registrado el incremento en el precio de la tortilla, por ejemplo, en estados como Durango y Veracruz, llegando incluso a precios como 30 pesos por kilogramo. El Consejo Nacional de la Tortilla explicó que esto se debe, pues, al incremento de algunas materias primas. Por su parte, los dueños de algunas tortillerías comentan que también esto se ha debido al aumento en lo que tiene que ver, pues, con el precio del maíz y el gas. Preguntar si tienen previsto algún programa de subsidio a este alimento, pues, de primera necesidad en nuestro país, pues aunque la tortilla de maíz está contemplada dentro de lo que es la canasta básica, solamente se da, digamos, en la venta en tiendas de autoservicio, no en las tortillerías, pues, de populares o de las colonias. En ese sentido, preguntarle si será considerado este alimento en estos 24 productos básicos. En primer lugar, informar que somos autosuficientes en maíz blanco. De ayer también recibí el informe de que ya logramos la autosuficiencia en frijol, que esto es importante, son alimentos básicos. Se está mejorando el precio a los productores, hay un precio de garantía para el maíz que se ha incrementado para que no nos falte. No hemos querido promover importación de maíz amarillo.
Bueno, este, la verdad, muy aparte de todo lo que pase, bueno, la gente lo necesita. Tal está el caso de este chavo de Monterrey, el cual, bueno, la verdad, siempre le pide ayuda, y el gobernador, el presidente, ahí estuvo para ayudarlo. El ducto del cuchillo original tuvo una fuga de tal magnitud que tuvimos que cerrarlo una semana completa, y esa fue sin duda la peor crisis en los últimos 30 años. Pero gracias al trabajo de la Federación, de Conagua, del director de Cuenca, agradecer bastante al director Germán, al Ejército, que nos han ayudado con el chapotal, con el bombardeo de nubes, con pipas. Hoy les puedo garantizar que estamos ya en una capacidad de 13.000 litros por segundo, a tan solo un 20% del punto de equilibrio de 16.000 litros. Estas son algunas de las acciones que todos los días nos concentramos: más pozos someros y profundos, modular la presión, bajar las fugas, bombardear nubes, reductores a altos consumidores, todas las escuelas de Nuevo León con tinacos para el regreso a clases, 500 cisternas comunitarias, y con el esfuerzo de todas las autoridades, el viernes, presidente, llegamos a entregar 14 millones de litros con 420 pipas para las zonas vulnerables. Cierro agradeciendo a todos los actores, en especial a los que les ha implicado un sacrificio esta crisis. Segundo, no se hacía desde 1980 una refinería. La última que se hizo fue la de Salina Cruz, en Oaxaca. Ya estamos integrando toda esa planta que nos va a significar una inversión sin deuda, presupuesto público, de 14.000 millones de dólares. ¿Y por qué no deuda? Porque también eso se debe saber. México es el país con menos endeudamiento en el mundo. ¿Por qué no nos endeudamos con la pandemia? Sí, se paró la economía. Me planteaban la misma receta de siempre, que pidiéramos crédito para darle a los de arriba, porque inventaron la patraña de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. Eso fue el FOBAPROA, que convirtieron en una crisis las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, en deuda de todos. Yo no sé a qué punto o cómo es el trato con, o sea, entre los reporteros y el dueño de Reforma o la forma de contratarlos, pero, o sea, no sé, o sea, no lo sé, digo, no creo, se me hace muy, muy tonto que llegues y te digan, sabes que tú vas a ir a cubrir la mañanera, tú vas a ir, pero, o sea, atácalo y tráeme información que me convenga, porque si no, te me vas. Gracias por darme la palabra, porque no me toca hasta hoy, hasta el último mes, hasta el próximo mes sí me toca. Y sí, como le decía, hay amenazas y desde el 2020 y hay unas recientes y las está atendiendo una fiscalía local. Ese es un punto que espero que algún día lo resuelvan las fiscalías. Mientras tanto, yo lo tomo como un asunto personal, pero lo trato aquí porque tiene que ver con usted, con esta conferencia. Yo casi tengo 30 años de reportera. Y estas amenazas suponemos que vienen de o sus seguidores o sus opositores, una de dos.
Entonces, que lo define la fiscalía algún día, en algún momento, la denuncia está puesta. Y lo digo con todo respeto, presidente, porque usted aquí ha denostado, ha estigmatizado periodistas, casi todos los días se dedica a eso. Y usted tiene razón en algún punto, como lo que acaba de decir ahorita. Acaba de decir que unos periodistas o columnistas, intelectuales, etcétera, están del lado del poder y así se manejan porque han alcanzado un nivel de vida pues que ya no lo pueden dejar, casas, yates, aviones, etcétera. O sea, y ellos tienen que quizá mantener eso, mantener a sus familias. Ese es un punto y usted lo ha dicho aquí, creo que ya todo el mundo lo sabe, todo el país. Pero hay otra parte. Usted, discúlpeme que se lo diga, pero se equivoca cuando les llama independientes. Esas personas no son independientes. Existe el periodismo independiente. Yo soy reportera independiente. Entonces, usted confunde, presidente. Confunde porque la independencia periodística sí existe. Y hay muchísimos medios en todo el país que se dedican a eso. Entre esos yo. Bueno, yo quiero retomar sus palabras porque tiene que ver con esto. Usted dijo, ahora de su reciente visita a Washington, esto no es un asunto, porque lo criticaron, esas son banalidades, lo critican por tonterías, eso también es cierto. Pero usted dijo, esto no es cosa de urbanidad ni de buenos modales. Esto es, lo importante es tratar lo que interesa. Y yo cuando acudo a la conferencia, es para tratar temas que interesan no solo a Sonora, sino al resto del país, a las comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Usted lo sabe. Entonces, cuando usted dice esto, presidente, pero aquí no se aplica, porque si usted tuviera, como lo dice, hubiera democracia, yo entraría todos los días y entro una vez al mes, dos veces. Si hubiera democracia, no se reservarían lugares para unos reporteros. Usted le daría, todos aquí son 20 espacios. Usted le daría la palabra, todos tendríamos derecho una vez a la semana de hablar. Pero no, porque usted le da, usted prefiere las alabanzas, presidente, discúlpeme que se lo diga. Sí, ¿a cuántas personas que actúan como, pues por sumisión, por silenciosos, por guardar silencio, o porque están con usted, lo han dicho abiertamente? Vienen aquí y le dan por el lado, le ponen las pechitas para que batee jonrones. Yo no soy así, presidente, yo soy reportera. Entonces, si para hacer mi trabajo no me deja entrar este muchacho, usted no me da la palabra. Y otra cosa, usted sabe que yo tengo un amparo, que por cierto, la jueza Dinora Hernández Jiménez, pues ya, o sea, el amparo está en revisión. La jueza Dinora ya se perdió, pero está en revisión porque ella considera que la libertad de expresión no se está violando, que no me están censurando, pero que usted no censura, que usted castiga. Entonces, lo que te han hecho a ti son castigos de no dejarte entrar casi todo el 2021, o sea, por tres meses. A nadie, Jesús ya me lo reconoció, a nadie le ha castigado por 3 meses. A nadie. Bueno, a mí no se me ha permitido ni la entrada a Palacio. Solo porque vengo y le digo lo que interesa, presidente, lo que interesa. No alargar mucho este punto, eso se lo dejo ahí. Para no alargar, que tiene también que ver, impunidad cero. Usted está presentando en impunidad cero casos repetidos. ¿Y el resto del país, presidente? Yo le solicité en mi última intervención, que de ahí vinieron las otras dos amenazas, le solicité que si por favor podían en impunidad cero tratar las muertes de defensores de derechos humanos. Le leí algunos nombres. Bueno, esta semana ya se sumó a la lista otro defensor de tierras. Pablo, usted acaba de hablar de la defensa de la tierra, que Madero no se dio cuenta, pero usted sí, presidente, y eso depende de usted. También le solicité, usted ofreció que en 15 días iba a haber un informe
sobre la corrupción en la Procuraduría Agraria y en la SEDATU, y en que, por cierto, ojalá lo pudiera aclarar él ahorita, si cuándo podrían dar ese informe. Yo le solicitaba el informe de del diagnóstico, que él lo debe de conocer, diagnóstico del plan de estratégico 2021-2024 del Registro Agrario Nacional, donde admiten que hay corrupción y que se iba a trabajar en eso. Gracias a esa oferta que usted hizo, presidente, de dar a conocer estos datos, en algunas procuradurías, en algunos estados se pusieron a trabajar las procuradurías agrarias, en Jalisco, en Puebla, en Chihuahua y en Sonora. Algunos actores, algunas personas que tienen décadas, usted lo sabe, presidente, décadas peleando su tierra, apenas a raíz de esto vinieron a decirles que sí, que ya les van a hacer, por fin les van a devolver la tierra en Jalisco después de 30 años. En Sonora después de 15, 20 años. Hay otros casos en Chihuahua, 80 años tienen en Chihuahua peleando por una tierra. Y usted, efectivamente, usted ha hablado ahorita también de que está en defensa de las clases pobres, de la marginación, de la tierra. Entonces, devolverles la tierra, como le dije la otra ocasión, presidente, depende de usted, los tribunales agrarios dependen de usted, las procuradurías agrarias dependen de usted. Entonces, lo que preguntaban ellos sobre la voluntad política. Ahora, habla también del caso de Bani, que ya lo mencionaron aquí. La Fiscalía de Nuevo León dio una versión falsa y aquí lo reprodujo el licenciado Mejía, que ya detuvieron, que parece... Bueno, la versión falsa la replicó aquí. No, ha dicho que era falsa, se está actuando contra esos funcionarios y eso es algo muy importante. Todo está unido, presidente. Impunidad cero. Replica lo que le dicen las fiscalías. Y todo mexicano que ha tenido un problema de justicia sabe que las fiscalías no son honestas y son corruptas. Lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Si usted nos viene a replicar resultados de fiscalías como la que me consta particularmente, que es la de Sonora, replicando cosas que ellos dicen que hacen. Por ejemplo, detuvieron a no sé cuántos mencionó ahora de Sonora. ¿Cuántos de esos ya están fuera? El próximo jueves va a decir cuántos ya están fuera. ¿A cuántos no se les procesó? ¿A cuántos pagaron una mordida para salir? O sea, presidente, o sea, no nada más es decir impunidad cero. O sea, yo le pido por favor que cumpla su palabra, se dé un informe, venga la SEDATU, la Procuraduría Agraria, a dar un informe sobre la tierra, porque es un punto importante, presidente. La gente cree en usted, efectivamente. Yo he recorrido también el país. Y usted dice también que no se violan derechos humanos en este gobierno. Por supuesto que se violan. El derecho a la justicia es un derecho humano. Y si estos ejidatarios indígenas, comuneros, no tienen el derecho a la justicia por 30, 40, 80 años de pelear su tierra, pues vamos a la impunidad. Pero a raíz de mi última participación, presidente, me hablaron también de del ICONSA, un megafraude por ahí, eso todavía no lo investigo, pero pues ahí está, usted, no sé si ya se lo comentaron. Y ICONSA, presidente, ICONSA, que es la leche, el recurso, el frijol, el reparto de alimentos a la población vulnerable, o sea, eso, ya yo no me meto en esos temas que usted dice de su pleito con Estados Unidos, etcétera. O sea, esos son, sí, son intereses muy poderosos. Usted tiene que pelear con esos también. Pero usted llegó aquí por estas clases, por los indígenas, por la tierra. Entonces, usted se enoja también, presidente, porque dice, esto no es de formas. Y por supuesto que yo estoy totalmente de acuerdo. No es de formas, es de lo que interesa. Y si lo que interesa a usted le causa
enojo, molestia. Pues no me estoy molestando, ¿eh? Y o sea, yo, no me yo voy a molestar. No, ¿ya terminaste? Yo no soy, yo ya tomé partido, presidente. Usted nos pidió a los reporteros, tomen partido. Yo tomé partido hace 30 años que empecé a ser reportera y lo tomé por la gente, por la sociedad. Entonces, si se va a hacer o no se va a hacer nada con mi caso, pues ese es punto y aparte. Lo importante es que se atiende a esa gente que confía en usted, que está ahí y que no ha sido atendida, y que si le cierran el paso en un camino, como está pasando, que si ya le hicieron una manifestación, que si ya los del CENTE, o sea, si ya... Pues es por la desesperación, presidente. Usted dice, no voy a responder a chantajes. No son chantajes, presidente, es la desesperación de la gente. La gente no... Cotidianamente, en anteriores gobiernos, esa gente era aplastada. Ni siquiera tenía derecho a manifestarse. Hoy que se manifiesta, usted dice, ¿me quieren chantajear? Pues no, no es así. O sea... Bueno, ya... Pues ya, pero no se enoje porque yo no soy su enemiga. Oh, comenta qué fue lo que opinas acerca de esto que pasó. No, tú sigue, nada más me dices para que yo te... Ni su detractora tampoco. Pero si pueden hablar de impunidad cero y aprovechando que está Sedatu, nos puede dar un avance de lo que ofreció usted y todavía no se hace. Entiendo que Luisa María anda ocupada en otras cosas, pero... Pero pues si se va a dar ese informe, pues sería muy bueno para todos los indígenas y comuneros y ejidatarios del país. ¿Ya? Por el momento. Bueno. Espero, ¿no? Porque a ver si no me castiga medio año. Decirte que tienes todo el derecho de manifestarse. Además, yo siempre digo que la libertad no se implora, sino se conquista. Dígaselo a él. Y entonces, es tu derecho y lo haces valer. Y nosotros vamos siempre a respetarte y nunca va a haber censura contra tuya. Y, bueno, me tuve que amparar, presidente, hay censura. Puedes tener una opinión. Además, esto es... No le he dado opinión. Normal que tengas una opinión contraria. No tengo una opinión contraria. Que tengas, sí, y que puedas ejercer con libertad tu derecho. Eso es lo que yo quiero. A disentir. Que se respete realmente la libertad de expresión. Y nosotros vamos a seguir... Cállate, palero. Vamos a seguir No, disculpa, pero... Tú tienes tu momento y yo no me meto contigo. Usted es un palero. No, pero mira, tranquilo. Pues sí, pues. Es así, ¿ve? Así. Amor y paz. Así es, Estar tranquilo, sereno, sin estar bien con mi tribunal, que es mi conciencia. ¿Cómo me esperaron? Quiero informarles de lo que estamos haciendo, que tiene que ver con ustedes, con sus familias. Está Octavio, el almirante Ojeda, Rocío, Carlos, gobernador de Tabasco. Para tener una idea, aquí llega el petróleo, el crudo, la materia prima, 1 millón de barriles en esta terminal de Dos Bocas, y se construyó aquí mismo esta refinería para procesar 340 mil barriles. Miren, y todos esos tanques de almacenamiento ya no es para guardar el crudo, sino las gasolinas, el diésel y otros petrolíferos. Esto es lo
lo que se ha logrado. ¿Cuánto de inversión hasta ahora? 233 mil millones de pesos. Todavía están trabajando para integrar y arrancar la refinería. Más de 30 mil obreros. Imagínense esta decisión tan importante. Se invita a la amable concurrencia a tomar asiento. Damos una cordial bienvenida a todos los asistentes a esta ceremonia de rehabilitación del Fuerte de San Juan de Ulúa. Y yo creo que en ese sentido su presencia aquí en la fortaleza de San Juan de Ulúa habrá de engalanar enormemente esta reactivación del Fuerte de San Juan de Ulúa. Presidente, traigo una porrita. Si me permite, señor presidente, creo que hoy estamos celebrando la libertad en este espacio, la libertad que consiguieron las personas negras que llegaron como esclavas a esta tierra, y hoy comenzamos con música que tiene esas raíces. Ahí están los marimboles que vinieron justamente de África y se mexicanizaron con estas dos chicas extraordinarias marimboleras, Alejandra Robles. Luis Terrazas y Porfirio Díaz, y a San Juan de Ulúa. Triunfa el movimiento maderista y salen y vivieron para contar, tanto Esteban Vaca Calderón, que fue después gobernador de su estado, Nayarit, como Juan Sarabia y otros revolucionarios. Imagínense sobre la lucha en contra del colonialismo y de la defensa de nuestra soberanía. Pues aquí nosotros tenemos todas esas lecciones que nos dejaron nuestros antepasados, incluso en algo que, y a pesar de la vocación democrática, genuina, auténtica, aquí con ustedes le agradecemos mucho a Cuitláhuac, porque sin él no se podría. Se invita a la amable concurrencia a tomar asiento.
así como los integrantes del Presidium e invitados especiales, a la exposición de los avances de los trabajos de restauración y posteriormente dirigirse al museo de este recinto histórico para su inauguración. Con lo anterior, se da por finalizada esta ceremonia de rehabilitación del Fuerte de San Juan de Ulúa. ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Mexicanas, mexicanos, muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! En la historia de los gritos en nuestro país, este fue el grito el cual rompió récord de asistencia. Y yo creo que fue por el presidente que estuvo dando él el grito.
partir del 2021, la caballería abrió sus puertas al personal de mujeres que fueran voluntarias con el fin de graduarse como oficiales subtenientes de caballería y así coadyuvar con la misión de igualdad y equidad de género en las Fuerzas Armadas. Sables y cañones de acero, a la carga con estruendo y fuego. Por la patria y el ejército, siempre a caballo. Desfilan ante ustedes. La patria hasta llegar a triunfar. Siete leguas el caballo. Ahora pasa frente a nosotros el caso temático alusivo al Tratado de Ciudad Juárez. Observamos a las niñas y niños, hijos del personal militar en activo, mismos que desfilan con gran emoción en este festejo del inicio de la Revolución Mexicana. Con el inicio de la Revolución Mexicana, el ferrocarril se convirtió en uno de los transportes más eficientes. Porque ahí es donde se han protegido los defensores de nuestra República en los momentos de invasión. De ahí, en 1825, buena noticia, muy buena noticia. Y quiero aprovechar para agradecerle al sector obrero y de manera muy especial al sector empresarial, porque ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo. Hoy muy temprano se reunieron y hay consenso, es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden una vez más en el incremento al salario mínimo. Vamos a invitarlos porque me informó la secretaria de Trabajo que se iban a reunir y les dije, si no están muy lejos, vengan aquí y explíquennos. Por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Antes que se termine el año 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llevó a cabo una supervisión detallada de la integración y prueba en las instalaciones de la nueva refinería Olmeca que se edifica en Dos Bocas, Tabasco. Un emblemático proyecto que se construye en tiempo récord como un compromiso del gobierno de México para la nación. Durante su gira de trabajo por Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la refinería Olmeca en Dos Bocas producirá en el mes de septiembre del año 2023 hasta 340 mil barriles diarios de petróleo crudo. La primera etapa de producción iniciará el 1 de julio del 2023 y se podrá generar hasta 170 mil. Hoy, cuando celebramos con orgullo nuestra independencia nacional, deseo dar a conocer la propuesta que en días próximos Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, presentará
con el respeto y el protocolo indispensable en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de buscar con urgencia un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr hacia adelante una tregua de cuando menos 5 años en favor de la paz entre todas las naciones, para dedicar todo ese tiempo a enfrentar los grandes y graves problemas económicos y sociales que aquejan y atormentan a los pueblos del mundo. La política es el único instrumento que tenemos para evitar la guerra. Sin embargo, grupos de interés situados en posiciones de poder gubernamental o económico se esmeran en conducir la política hacia el conflicto armado. Y una vez cometido este error, en lugar de enmendarlo, optan por profundizarlo sin que les importe el sufrimiento que infligen a la humanidad ni el daño que causan a la estabilidad de las naciones y al bienestar de las sociedades. De esa manera se originaron la guerra de Rusia en Ucrania, las posteriores sanciones adoptadas y el masivo envío de armas al país invadido, acciones que aportaron a la confrontación en curso una dosis adicional de irracionalidad. Habría que empezar por preguntarnos si no se pudo evitar la guerra y si la ONU y los políticos de las principales potencias no fallaron en la responsabilidad de promover el diálogo entre las partes para resolver pacíficamente la controversia. Lo cierto es que nada... Ya están llegando los invitados para mañana. De todas maneras, nos vamos a ver mañana aquí. Vamos a estar... ya están llegando todos nuestros invitados, ya se confirmó, reconfirmó lo de la participación de los Tigres del Norte, sí viene Evo, ya están aquí el papá, el hermano de Julian Assange, viene la familia de César Chávez, que sus hijas, sus hijos, viene Mújica, no, el presidente Modi no viene, viene los Luther King, la familia, pues son los invitados. Y yo invito pues a la gente, nada más es cosa de que haya lugar, porque sí pienso que van a estar muchos, porque llevamos 2 años con gritos virtuales. Pues eso va a ser interesante, porque nos vamos a ver en la plaza, es el festejo cívico más importante de nuestro país,
Es extraordinario. Entonces, ¿qué es la reafirmación de nuestra independencia? Y no sé de otro país. Hasta las 11 de la noche, que es la ceremonia formal del grito de independencia. Con ese programa, Martín, se espera que sean miles de mexicanos. En otras obras esté participando la empresa ICA, que tiene un historial de experiencia, de profesionalismo muy importante. A veces, o en periodos eclipsados por malas decisiones, pero podemos decir que ahora ICA está en su mejor momento, una empresa que es orgullo de la construcción, en la construcción de obras en nuestro país y en el extranjero. También quiero hacer un reconocimiento, un homenaje al empresario López Dóriga, ¿no? Esperando que hubiese enfrentamientos. Esta conductora Susana Urestegui, Azucena Urestegui, transmitiendo en vivo. Bueno, cuando se trata de una movilización así, transmiten en vivo todos los medios. Es como cadena nacional. Pero hasta chistoso, ¿no? Porque se quejaba de que se estaba amurallando la ciudad, ¿no? ¿No tienes ahí su texto? Y luego le contesta Pedro Miguel que no se estaba dando cuenta que ella estaba transmitiendo desde Milenio que estaba amurallado, porque pidieron protección. Pero es claro que la señora no nos quiere. Entonces, cualquier cosa, ¿no?, lo utiliza. Por ejemplo, miren, pues esto es lo que padecemos diario y es general. A ver si le pones ¿sí? Pero es como López Dóriga, como Ciro, como Loret de Mola, el Reforma, el Universal, etcétera, etcétera. Más los periódicos de Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, el Financial Times, el País. De veras, es una falta de rigor periodístico. Están mostrando que son medios que defienden a grupos de intereses creados y que están en contra de gobiernos que buscan combatir la corrupción y ayudar a los pobres. Son medios de la oligarquía, para decirlo con claridad. Los de aquí y los de allá. Es en contra de las mujeres. Pero, mire, el presidente hasta puso ese video que le está poniendo David en pantalla, en el que sale Azucena Uresti satanizando la seguridad que se implementó en la marcha
del 8M. Seguridad que, insisto, fue verdaderamente necesaria y demostró que hay gobernabilidad en México. Seguridad que evitó que la violencia se extendiera, porque, insisto, sí hubo conatos de violencia en varios puntos, pero los menos. Esa es la realidad, ¿sí? Le dieron con un picayelos a una policía en la cara, casi le sacan el ojo, le pegaron ahí en el pómulo, ¿sí? Unas jovencitas quedaron atrapadas después de intentar destruir una instalación afuera del Metro Hidalgo, ¿sí? Hubo una bola de cabrones, hijos de la chingada, que no eran mujeres, eran hombres, intentando golpear granaderas enfrente de Palacio Nacional, bueno, no granaderas, policías. Y en la realidad, pues, el hecho de que hayan construido esas vallas y que haya habido una gran presencia de mujeres policías y de mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas, evitó que hubiera tragedias. Al contrario de estos planteamientos que hacen muy, muy basura desde los medios de comunicación tradicionales. Fíjese, malo si implementan seguridad, malo si no implementan seguridad. Imagínense lo ridículos que son. De las Islas Marías, en la isla madre, esta isla que fue desde el Porfiriato penal, cárcel. Ahora es ya un centro para la recreación, sobre todo para la conservación, un centro para la recreación en cuanto al medio ambiente y a la historia. Estoy acompañado de los integrantes del Gabinete de Seguridad, de la Secretaria de Medio Ambiente, del secretario, del comandante, capitán Jesús, que está aquí con nosotros, que nos acompaña. Y desde luego, siempre consultando y en común acuerdo con los gobernadores de Nayarit, Antonio Echeverría, y el gobernador. Fue director de las Islas Marías, el revolucionario que más admiro, el general Francisco J. Mújica. Fue director, gobernador de las Islas Marías. Hizo un trabajo extraordinario con los colonos en ese tiempo. ¿Qué papel se tiene que jugar? Entonces, ¿qué le recomendaría yo a esta señora? Pues que lea a Bonfil Batalla, que lea el México profundo, que lea a Fernando Benítez. Miras, para tener más sustento y apreciar lo que somos, la grandeza de México. Recuerda compartir este video, dale like, suscríbete y bueno, te espero en el siguiente video. También estamos en hashtag LNSS o arroba las noticias short en todas partes, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Así que ayúdanos suscribiéndote, ayúdanos compartiendo, ayúdanos con tu like y gracias por haber visto este video. Yo soy Carlos y te veo en un siguiente video. Bye, bye.